La devoción del Vía Crucis tiene su origen en las historias evangélicas de la pasión y muerte de Jesús desde 1233, cuando los franciscanos se establecieron definitivamente en Jerusalén. Millones de peregrinos de todo el mundo han recorrido la Vía Dolorosa. Este viernes de la segunda semana de Cuaresma, el Vía Crucis tuvo un color especial. La oración con los alumnos de todas las escuelas cristianas de Jerusalén, que reunió más de 1000, entre niños, jóvenes, padres y profesores, de las escuelas de la Custodia, armenias, anglicanas, del Patriarcado Latino y Hermanos de la Salle. El inicio del Vía Crucis fue en el Santuario de la Flagelación, donde se repartió un pañuelo blanco con una oración por la paz, un signo que se opone a la violencia y guerra de este momento. Luego la procesión recorrió la ciudad vieja, pasando por las estaciones de la Pasión de Jesús y terminando en la parroquia de San Salvador. Queridos niños y jóvenes, esta mañana hemos hecho algo muy importante y significativo. Hemos recorrido la Vía Dolorosa, el Vía Crucis. Y el custodio de Tierra Santa continuó. Queremos ser discípulos de Jesús y seguir sus huellas. Por eso le pedimos la gracia de mantener siempre nuestro corazón libre de odio y deseo de venganza contra quienes nos hacen daño. Pedimos la gracia de que todos los muros hechos de enemistad y de odio sean derribados y se construyan puentes de reconciliación entre las personas, entre los pueblos, entre los creyentes de todas las religiones. Al finalizar el Vía Crucis, Monseñor Adolfo Tito Illana, delegado apostólico para Jerusalén y Palestina, impartió la bendición con la reliquia de la Cruz de Cristo. Hemos querido hacer este Vía Crucis con los alumnos de las escuelas cristianas, precisamente para invocar el don de la paz. Podríamos decir que ha sido un Vía Crucis ecuménico. Allí estaban prácticamente todas las iglesias, por lo tanto, cristianos de todas las confesiones unidos en oración, unidos en el deseo de recorrer el mismo camino que hizo Jesús para salvarnos. Y nuestro deseo es recorrerlo con Él, como discípulos de Jesús, invocando el don de la paz. Sabemos que Jesús murió por la reconciliación de la humanidad, y por eso me atrevería a decir que no hay mejor oración que la que conmemora la pasión y muerte de Jesús, para invocar el don de la paz. Que fa memoria de la pasión y muerte de Jesús para invocar el don de la paz. Esto es importante para nuestros hijos. Ellos ven que necesitamos paz en el mundo y es por la paz que debemos orar, pero por la paz en todo el mundo. Nuestros estudiantes están implicados en esto. Están orando por Gaza, por Palestina y por Israel. Por Gaza, por Palestina y por Israel, por paz. What we did today, it was very important to our kids, to the students of all the Catholics. Lo que hemos hecho hoy ha sido realmente importante. Nuestros hijos, nuestros estudiantes, todos los católicos, todas las escuelas cristianas de Jerusalén. Hoy oramos el mismo día en que Jesús oró. Estamos aquí con los niños de Jerusalén y alzando nuestra voz a Dios, orando por la paz. En Gaza, en Israel, en Palestina, en cualquier parte del mundo en la que la gente esté sufriendo a causa de la guerra. To Israel, to Palestine, to every kid who is suffering from that. Tutti questi bambini sono i bambini delle scuole cristiane di Gerusalemme che sono usciti oggi, hanno fatto questa Via Crucis, la via della paz. Todos estos chicos son niños de las escuelas cristianas de Jerusalén que hoy han salido, han hecho este Via Crucis, el camino de la paz, para orar al Señor Dios, para que termine esta guerra. Han rezado por sus hermanos que están en Gaza, que están muriendo de hambre, de sed, de frío. Muchos están heridos, no tienen posibilidades de ser tratados. Y todos han salido a orar al Señor. Feriti, non hanno la possibilità di essere curati e sono usciti tutti a pregare. احنا كلنا شو صلينا اليوم علشان عشان السلام وخصوصا وين في غزة علشان أطفال غزة ربنا ينهي الحرب ويحميهم وتنتهي هذه الحرب مظبوط وإن شاء الله ربنا بيسمع مننا يا رب السلام يا رب السلام.